Hola chicos, estamos en Patrigurumi, yo soy Tris y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer a Olaf. Olaf es el muñeco de nieve de la película de Frozen, hasta que está tan de moda que a las niñas le encantan y es una película muy chula. El muñequito es un muñeco de nieve, es muy facilito de hacer, es muy divertido y bonito y espero que se encante tanto como a mí. ¡Empezamos! En la vuelta número 1 debemos hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y finalmente cerrar el anillo. En la vuelta número 2 debemos hacer un aumento de puntos bajos en cada punto bajo. De la vuelta número 3 a la número 7, debemos hacer un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. Ahora debemos de rellenar la pata. La podemos rellenar en este punto o como haré yo, que será primero hacer medias vueltas, o sea, daré tres disminuciones. Ahora tenemos que hacer una disminución en cada punto bajo. Y yo haré tres disminuciones, lo rellenaré y luego lo acabaré de cerrar. En la vuelta número 1 debemos hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos y finalmente cerrar el anillo. En la vuelta número 2 debemos hacer un aumento de puntos bajos en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 3 debemos hacer un punto bajo y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 4 debemos hacer dos puntos bajos y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 5 debemos hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 6 debemos hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 7 tenemos que hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. De la vuelta número 8 a la número 19 debemos hacer un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 20 debemos hacer 5 puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y un aumento y una disminución. Disminución, perdón. Debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta 21 debemos hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta.
En la vuelta número 22 debemos hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 23 debemos hacer 2 puntos bajos y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ahora debemos de rellenar la barriga. Recordad que no debe de ser ni en exceso ni demasiado poco. En exceso se nos vería desde fuera y demasiado poco se nos deformaría el muñeco. En la vuelta número 24 debemos hacer un punto bajo y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. Finalmente, en la vuelta número 25 debemos hacer una disminución en todos los puntos hasta cerrar el tejido. En la vuelta número 1 debemos hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos y finalmente cerrar el anillo. En la vuelta número 2 debemos hacer un aumento de puntos bajos en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 3 debemos hacer un punto bajo y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 4 tenemos que hacer 2 puntos bajos, 2 y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 5 debemos hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. De la vuelta número 6 a la número 11 debemos hacer un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 12 debemos hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 13 debemos hacer 2 puntos bajos. Hacemos el primero, 2 y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 14 debemos hacer un punto bajo y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ahora lo que hacemos es rellenar el pecho. Recordar que no debe de quedar muy relleno. En la vuelta número 15 debemos hacer una disminución en cada punto bajo hasta cerrar el tejido. Para hacer el botón pequeño debemos hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Finalmente cerraremos el anillo y lo uniremos con un punto enano. 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo y lo unimos con un punto enano. A ver si se ve bien. Es que el negro cuesta mucho de verse. Ahí está. Lo cerramos y nos queda redondo.
Para hacer el botón grande debemos hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apretamos bien el anillo, bien fuerte para que no se nos quede un hueco dentro. Y finalmente lo terminamos con un punto enano como el anterior para que nos quede bien redondito. Así. Para hacer los brazos debemos hacer 15 puntos cadeneta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. En la fila número 2 debemos hacer un punto bajo en cada punto cadeneta hasta el final de la fila. Ahora haremos los dedos. Hacemos el pulgar, que serán 2 puntos cadeneta. Ahora lo que debemos hacer es cortar el hilo y sacarlo. Ya tenemos el dedo pequeño, el dedo gordo, disculpen. Reenganchamos en el hueco y ahora procedemos a hacer los otros 3 dedos que tiene. 2, 3, 4. Este será un dedo, 4 puntos cadeneta. Nos reenganchamos de nuevo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Este es el dedo del medio, es un poquito más largo. Será un puntito más. Cortamos el hilo. No quiere. Ahora. Ya tenemos 3 dedos. Nos queda uno, que debe de ser exactamente igual que el segundo. Nos volvemos a reenganchar. Debemos de intentar asegurar un poco los hilos. Y hacemos lo mismo de antes, 4 puntos cadeneta. Se nos escapó. Ahí está. 1, 2, 3 y 4. Lo mismo que el otro. Ahora debemos asegurar todos estos hilos. Le pegamos la vuelta y debemos de asegurar todos. Podéis hacer un nudito para que estén mejor aseguraditos o simplemente meterlos con la aguja por el brazo. Luego cortáis el hilo que os sobre y listo. El brazo, si lo queréis hacer redondito con la aguja y la lana, juntáis estas dos partes y vais cosiendo así, así hasta llegar arriba. En la vuelta número 1 debemos hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos y finalmente cerrar el anillo. En la vuelta número 2 debemos hacer un aumento de puntos bajos en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 3 debemos hacer un punto bajo y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 4 debemos hacer 2 puntos bajos. 2 y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. De la 5 a la 11 debemos hacer un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 12 debemos hacer 3 puntos bajos. 2, 3 y un aumento.
Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. De la vuelta 13 a la 16 debemos hacer un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta 17 debemos hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y un aumento. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 18 debemos hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 19 debemos hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. De la vuelta número 20 a la 23 debemos hacer un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 24 debemos hacer 2 puntos bajos y una disminución. Y debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ahora rellenamos la cabeza. En la vuelta número 25 debemos hacer un punto bajo, ponemos el marcador y una disminución. Ahí. Debemos repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 26 debemos hacer una disminución de puntos bajos hasta cerrar el tejido. Para hacer el diente lo trabajaremos por filas, haciendo 5 puntos cadeneta, 1, 2, 3, 4 y 5, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en la última fila 3 puntos más, 1, 2 y 3 y ya tenemos el diente. Para hacer el ojo debemos hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos y finalmente cerrar el anillo. Para hacer el labio superior debemos hacer 14 puntos cadeneta. El labio superior se trabaja en filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En la fila número 2 hacemos un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la fila. En la fila número 3 hacemos un punto cadeneta, saltamos el primer punto y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. Hacemos un punto cadeneta, giramos la pieza, saltamos un punto y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Hacemos un punto cadeneta, giramos la pieza, saltamos el primero y 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Hacemos un punto cadeneta, giramos la pieza, saltamos un punto, 1, 2, 3 y una disminución.
Y finalmente debemos hacer, a ver, no quiere, un punto bajo todo alrededor, así nos queda bien redondito, hasta el siguiente extremo. En la vuelta número 1 debemos hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos y finalmente cerrar el anillo. De la vuelta número 2 a la número 5 debemos hacer un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 6 debemos hacer 3 disminuciones. Tener paciencia porque estas disminuciones cuestan un montón de coger con el gancho. Pero bueno, así finalmente la nariz tendrá un acabado en punta. Quedará mucho más bonito. ¿Veis? Así finalmente nos queda de punta. Bueno chicos, ya solo os queda montarlo, poner los detallitos de fieltro en los ojos, la lana negra alrededor del ojo para que quede de sombra y los pelitos de la cabeza, que son 3 hilitos de lana marrón, y las cejas, que son bordadas en lana marrón también. Así ya lo tendréis acabado y listo. Espero que lo hayáis disfrutado mucho, no tengáis ningún problema en montarlo y si no, ya sabéis, comentadlo. Suscríbete y dale a like.